Bienvenidos amigos televidentes a su micro noticiero El Informante, donde encontrará información relevante tanto nacional como internacional. Como siempre les saluda Edwin Gutiérrez, damos inicio. Iniciamos las informaciones hablando sobre el COVID-19, o mejor conocido como coronavirus, el cual se detectó por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en China, para ser más específico en la ciudad de Wuhan. A partir de ese momento comenzó su propagación a nivel mundial hasta llegar a la emergencia que vivimos hoy en día. Se conoce de las diferentes medidas que están tomando las naciones para contrarrestar el virus, pero a nivel nacional, ¿cuáles serán las medidas que está tomando el gobierno de Nicaragua? Para un mayor abordaje sobre este tema, vamos a entablar comunicación con nuestro periodista Ronald Valverde. Adelante, Ronald, te escuchamos. Así es, Edwin, en la sesión ordinaria número 26 realizada por la Alcaldía de Managua, la compañera Reina Rueda, alcaldesa de Los Capitalinos, expresó que en las municipalidades están implementando acciones preventivas ante el COVID-19, acatando las orientaciones del buen gobierno a través del Ministerio de Salud, MINSA. En ese sentido, mencionó que hay alineamiento definido por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que ya han dado a conocer a través de los medios de comunicación con la presentación de especialistas que han orientado la mejor manera de cómo se puede evitar. Como gobierno municipal, como alcaldía de Managua, tenemos una responsabilidad expresa. La atención de las familias del municipio a través de las limpiezas de nuestra ciudad, la Dirección de Limpieza Pública está preparada para mantener cada uno de nuestros rincones. Podríamos decirle que nuestro municipio limpio, dijo la alcaldesa, por lo que los camiones de limpieza están saliendo cada día a recolectar los desechos de la ciudad. Asimismo, los concejales han trabajado como promotor de salud, yendo a casa, entregando volantes para sensibilizar a las familias sobre las medidas de prevención. Creo que el buen gobierno ha invertido significativamente en el sistema hospitalario, con la activación de 19 hospitales para atender a las familias, habilitó líneas telefónicas para brindar información como es el 8428-9953 y la línea directa 132. Gracias a Dios, nuestros modelos nos permiten atender de una forma directa, con respeto, con cariño a todas las familias, dijo Rueda. A lo desconocido, sin embargo, conociendo las formas de prevención, se puede evitar el contagio y estando unidos como familia, con responsabilidades se debe acatar. Eso es todo de mi parte, Edwin. Regresamos a estudio. A pesar de la incertidumbre que se vive en Nicaragua por el coronavirus, tenemos noticias positivas para las familias nicaragüenses, ya que los precios de los combustibles están bajando. Nuestro periodista Víctor Espinosa ya se encuentra listo con el siguiente reporte. Desde las 0 horas de este domingo, los precios del combustible bajarán 2.77 córdobas por litro, informaron fuentes oficiales de las empresas petroleras del país. La gasolina super tendrá una reducción en su costo por litro de 2.77 córdobas y en la regular de 2.50 córdobas por litro. En tanto, el valor del diésel bajará 0.85 córdobas por litro. Por galón, el alivio será de 10.48 córdobas. En la super, la regular 9.46 córdobas y en el diésel de 3.22 córdobas. De esta manera, la gasolina super se comenzará a vender a 97.31 córdobas por galón, la regular se venderá a 9.60 córdobas por galón y el diésel tendrá un costo de 88.34 córdobas por galón. Y este es todo por mi parte, Edwin. Regresamos a estudio. Comerciantes de verduras en Nagarote ya cuentan con nuevos locales para sus ventas. Nuestro corresponsal en el municipio de Nagarote, Gerald Moraga, nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Gerald. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos acá desde Nagarote en el Parque de Ferias, lugar donde se ha aperturado a los comerciantes de verdura, un lugar para que puedan ofrecer sus productos de manera más ordenada, ya que estos se encontraban de manera clandestina en algunas calles de Nagarote y hoy se encuentran en un lugar con permisos de la Alcaldía Municipal de Nagarote. Así que vamos a ampliar esta información en imágenes. Anteriormente se encontraban ubicados en una avenida principal en Nagarote algunos de estos comerciantes de verduras, que son principalmente de fuera del lado de Masaya y también meramente nagaroteños, en los cuales se dedican a esta labor, a este trabajo. Y entonces se encuentran ellos en este nuevo local, en este nuevo lugar, Parque de Ferias. Como decía anteriormente, se encontraban ellos ubicados en la calle, una calle principal en la cual era bastante perjudicial para los clientes porque había un acceso vehicular bastante fluido
y ya se había registrado varios accidentes de tránsito. Entonces, por ende, la alcaldía municipal tomó estas medidas y trasladó a los comerciantes a este sector del parque de ferias en Nagarote. Es todo en información, Edwin. Regresamos a estudio. Gracias por su fiel sintonía. Hemos llegado al final de su micro noticiero El Informante, esperando que el contenido informativo que prepararon nuestros periodistas sea de su utilidad. Y recuerden, familias nicaragüenses, estar bien informados. Hoy más que nunca es de vital importancia. Se despide de ustedes Edwin Gutiérrez. Será hasta la próxima.